Todo está dispuesto para la realización de la audiencia pública por la defensa de Ferticol prevista para el próximo viernes en el Salón Cusiana del Club Infantas. David Ravelo Crespo, uno de los promotores de este encuentro, se ha referido al mismo. De representantes, por iniciativa del representante de la Cámara, Jairo Cala, ha aprobado una audiencia pública en Barrancabermeja el próximo viernes 7 de septiembre. Las organizaciones sociales de Barrancabermeja estamos apoyando esa iniciativa objeto de defender a Fertilizante, sobre todo que Fertilizante, como una empresa productora de abonos nitrogenados, pueda contribuir a la paz en Colombia desarrollando el campo. Entonces todo está previsto para la audiencia, vienen varios congresistas, varios senadores, varios representantes de la Cámara, va a estar la Asamblea de Santander, la Gobernación, la Alcaldía de Barrancabermeja, el Consejo y las organizaciones comunales, sociales, cívicas, derechos humanos, es decir, la comunidad de Barrancabermeja. Se espera con este tipo de audiencias interesar al alto gobierno en una salida a la crisis que afronta esta factoría de abonos nitrogenados. El objetivo de esto es lograr la participación del gobierno nacional. Están en la discusión del presupuesto, del orden nacional, y de allí que se recojan las propuestas a ver si quedan incluidos dentro del presupuesto general de la nación. Pero además vienen organizaciones del orden internacional, Noruega, que tienen un gran interés en este tema de los fertilizantes. Es decir, la idea es que cada una de las partes puedan participar y apalancar propuestas a objeto definitivamente de salvar a Fertilizante. Ravelo Crespo recordó que esta es una convocatoria hecha desde el Congreso de la República.